A toda la gente que es aficionada de Rancho La Guaja, ya estamos puestos aquí para la jugada de hoy. Que todo salga bien. ¿Borda?
Buenos días a toda mi gente, ahora iniciamos el día aquí, gracias a Dios, en Pico Rivera Sports Arena, la última fecha ya de la gira 2023, esta gira, gracias a Dios, después de 8 meses de trabajo, finalizamos aquí hoy, 12 de noviembre, en el Pico Rivera, con un gran reto, aquí con mi familia, con mi hijo, con mis amigos, el señor Sal y mi amigo Víctor, su hermano, que nos hacen el favor de traernos estas hermosas mujeres, esas hermosas señoras a echarnos unas tortillonas hechas a mano. Y súper contento por estar aquí este día, la verdad, por permitirnos Dios terminar otra gira más aquí en los Estados Unidos. Esperemos que la gente de hoy aquí en el Pico Rivera salga contenta. Primeramente Dios, yo sé que así va a ser. Iniciar el día diciendo la sangre de Dios tiene poder. Y a comer, porque se me está haciendo agua a la boca con estas tortillonas hechas a mano. De esto no se ve aquí en Estados Unidos, ¿eh? Solamente allá en México vemos esto. Saludos a todos y gracias. Gira 2023, tu pregunta. Ha sido para mí una bendición de Dios. La mera verdad, estoy muy agradecido con Dios por esta gira tan exitosa, gracias a Dios. Bastante trabajo. Pude darle bastante trabajo a mi gente, a mis muchachos, a mis jinetes, a mi gente que trabaja conmigo con los toros, que me ayudan en diferentes posiciones de trabajo, en diferentes, ¿cómo diría? En diferentes, tengo la palabra y no me acuerdo, pero bueno, toda la gente, todo mi equipo de trabajo, esto es una empresa. Fíjate que hay un dicho que dice que hay muchos que un empresario lo ven como el lobo que hay que derrotar. Y hay muchas personas que ven al empresario como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo ven como el caballo que tira de la carreta. No ven que si esa carreta se para, muchas familias se quedan atrás sin su sustento de vida, sin su sustento para sus hijos, para su familia, para que vayan a la escuela, para que tengan una vida digna. Entonces, yo le doy mucho gracias a Dios que Él me da esa bendición de poder ayudar a muchas familias para que tengan una vida digna y para que puedan darle a su familia también una vida favorable, quizás, o mejor a
la que tenían en México, ¿verdad? Porque muchos de ellos se vienen conmigo de México para acá y les mandan los dolaritos para allá. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios, de verdad. Estoy súper agradecido con Dios porque me deja hacer todo eso, me deja administrar lo que administro y de esa manera yo puedo ayudar a mis trabajadores y a demás personas. Entonces, la gira la termino muy contento. El día de hoy, día 12 de noviembre, muy contento. La respuesta muy favorable de mi público aquí en Pico Rivera. Gracias a Dios, la gente de aquí de Pico Rivera, creo que ya nos ganamos esta plaza. Estoy súper contento. Mi madre me platica que cuando ella estaba embarazada de mí, aquí se sentó en esta plaza de toros. Y ella me platicó, yo cuando me imaginé que tú te ibas a presentar en esa plaza de toros, me dijo mi mamá. Y ella estaba embarazada de mí, vino a ver a Yolanda del Río, creo que era. Entonces ella me dijo, yo estaba sentada en esas gradas y embarazada de ti y fuimos tu papá y yo a ver a Yolanda del Río. Y cuando me imaginé que tú te ibas a presentar en esa plaza de toros, me dijo, te estoy hablando del 79, yo soy del 79. Entonces gracias a Dios, estoy seguro. Gracias a la bendición de Dios hemos logrado hacer muchas cosas. Hemos logrado terminar esta gira con éxito. De verdad, me siento muy conforme, muy satisfecho, muy alegre con mi equipo, en una armonía muy bonita que manejamos en nuestro equipo, gracias a Dios. Y uno debe de hacer las cosas con armonía y con buena energía para que todo fluya bien, ¿verdad? Pues agradecido con todo mi equipo, agradecido con todo mi equipo. No me canso de darle gracias a Dios. Antes que nada, a Dios, mi familia y mi equipo. Y esperemos en Dios el día de hoy todo salga bien, los muchachos, ninguno salga golpeado. Que sea un gran espectáculo para que la gente nos siga teniendo fe y sigamos en sus corazones. Cada vez nos ganemos más y más corazones para que donde se presente Rancho La Guaje, estar lleno de gente, estar con mi gente que nos ha apoyado desde que iniciamos, los que se han unido en el camino y los que faltan por unirse todavía, primeramente Dios. Entonces, gracias a todo el público, de verdad, muchas gracias. Estamos hablando que es la sexta gira. Sí. Está concluyendo la sexta gira. Sí. 2024 es la séptima. Así es. ¿Qué esperas de la séptima, Sergio? Pues esperemos en Dios sea algo muy favorable, como lo han sido todas. El 7 es mi número de la suerte. Esperemos, yo soy del día 7. Pues esperemos en Dios la séptima gira sea una gira de bastante éxito, al igual como lo fue esta. Y pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Esto es lo de nosotros, es lo que he hecho desde niño. Esto es a lo que estoy acostumbrado a trabajar, en el ganado, en la agricultura. Esto es lo que yo soñaba hacer. Yo soñaba con hacer lo que me gusta. Porque tú lo debes de saber, cuando haces lo que te gusta, no es trabajo. Es tu hobby, pero es tu trabajo, ¿verdad? Entonces, pero en realidad no se hace pesado, no es trabajo. Disfrutas mucho hacerlo. Y como disfrutas tanto hacerlo, creo que es cuando lo haces mejor. Oye, Sergio, hoy, el día de hoy, te presentas en el Pico Rivera, ya lo dijimos, cerrando gira, pero traes un encontronazo, G63 contra el niño Maravilla de San Mateo. Maravilla de San Mateo. ¿Qué esperas de ese? ¿Crees que realmente le quiten el invicto? ¿Cómo lo ves? Pues sea lo que sea, sea porrazo, sea queda ahora el Niño Maravilla y el G63, estoy completamente seguro que va a ser un show, que la gente se va a parar, se va a erizar la piel, vamos a gritar, yo creo, los niños van a aventar los chupones y hasta el pañal, si no es que la mamá avienta primero al bebé, ¿verdad? Pero va a ser un espectáculo muy hermoso, que al final de cuentas es lo que queremos ver todos, ¿no? Esa adrenalina, ese suspenso, ese que qué va a pasar, y espérate, ya va al cajón y el compadre hablando al otro, no me hables, compadre, quiero ver el toro, ¿no? No quiero perder ni el más mínimo detalle de la monta, mira, se me enchina la piel y todavía no pasa. Entonces es lo que te digo, es lo que mueve a nuestros corazones, a la gente de jaripeo, que nos encanta el jaripeo, retos como un jinete de primer nivel con un toro de primer nivel.
Sergio, ¿tú crees que este tipo de retos ayuden al jaripeo para que la gente... hace tiempo estábamos haciendo una entrevista justamente aquí en Pico Rivera y hablábamos de que la gente jaripeyera a veces pues no quiere venir a los eventos, no sé, a lo mejor este tipo de eventos que tú presentas como este tipo de reto pueden ayudar a eso al jaripeo. Claro, definitivamente. Yo lo comparo el jaripeo mucho con el boxeo. A un buen boxeador, ponle otro buen boxeador, ¿qué pasa? La gente está loca, todos están queriendo ver qué va a pasar, quién va a ganar, porque saben que va a ser una trompacera, de que van a volar dientes y de todo, va a volar ahí hasta guantes y todo, ¿eh? Entonces es lo mismo el jaripeo, le pones a un buen toro, un buen jinete, que la gente sabe que es un buen jinete, saben que va a haber un espectáculo de primer nivel. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿qué queremos ver todos? Esa adrenalina, ese buen nivel de jaripeo, definitivamente ayuda al jaripeo, claro que sí, 100%. Esto es algo que la gente quiere ver, buenos retos, un toro bueno para un buen jinete. Es lo que la gente quiere ver, ¿por qué? Porque saben que sea queda o sea porrazo, saben que va a ser un espectáculo de primer nivel, la gente lo sabe, entonces definitivamente sí, ayuda mucho al jaripeo. Sergio, algo que, digo, no te quiero quitar mucho tiempo, nada más faltan dos preguntas más y le damos. El jaripeo constantemente cambia, las ganaderías crecen, otras bajan. Por ejemplo, tú tienes ya ciertos años en el mundo del jaripeo, pero yo ayer entrevistaba a tu hijo, Sergio Pelayo Jr. ¿En manos de quién estamos dejando el jaripeo para que puedan proveer ese jaripeo que a la gente le gusta? Pues muy buena pregunta. Yo espero que mi ganadería en lo personal esté en las manos de mi hijo, ¿verdad? Pero si por algún motivo no es así, pues yo voy a dar lo que hasta donde yo pueda. Entonces, el lugar va a quedar para alguien que lo aproveche, para alguien que tenga esa hambre, esa sed de triunfo como la que tenía yo desde niño, que yo quería ser el mejor ganadero de México. Si mi hijo, por X razón, él se dedica a otra cosa, que no quiera hacer el jaripeo o continuar con el legado que le estoy ofreciendo, entonces, pues eso, ese lugar va a quedar para alguien más que tenga esas ganas de salir adelante, esas ganas de triunfar, esas ganas de tratar de ser el mejor. No gritar a los cuatro vientos, yo soy el mejor, no. Ganarte el lugar, ese lugar en el corazón de las personas, en el público, que el público lo diga, no que yo lo diga como ganadero, que otro compañero ganadero lo diga. No, hay que tener los pies en la tierra. Yo creo que hay una frase muy bonita en la Biblia que dice: la altura perfecta es debajo de tus pies. Yo la tomo en dos diferentes sentidos. La primera, la altura perfecta es debajo de tus pies, es el suelo, ¿verdad? No pierdas el suelo. No te mareas con subirte un ladrillo, no te mareas. Hay que ser humilde con la gente, hay que tratarlos de una manera correcta a todas las personas. Es mi forma de pensar y es mi forma de ver las cosas. La segunda es: la altura perfecta es debajo de tus pies. Yo me imagino hincado debajo de los pies de Dios, ¿verdad? Es al único que le tenemos que pedir perdón y le vamos a rendir cuentas todos, en lo general, todos. Miré una entrevista el otro día de un niño muy inteligente. Le dijeron que es el más inteligente, supuestamente. Lo entrevistaron y le dijeron: ¿tú crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Y él dijo: claro que Dios existe. Dios está en las flores, en los árboles, en aquí en esta esquina. Él está en los animales, Él está en nosotros. Dios es nosotros. Y nosotros, Dios fluye a través de nosotros, dijo. Eso fueron palabras que me gustaron mucho de ese niño. Y yo creo que no hay mejor refugio que Dios para no perder el piso. Yo se lo he dicho en mis oraciones con él, porque pues sí me gusta, últimamente leo mucho más la Biblia que antes y escucho muchas cosas también de Dios, muchas grabaciones que yo descargo y las escucho. Y estabas escuchando una que dice, que me gustó muy bonito lo que dice, se me hizo muy bonito lo que dice, que Dios respeta al hombre que trabaja, pero al hombre que ora, Dios lo ama. Entonces,
yo siempre le he orado mucho a Dios, fíjate, siempre le he orado mucho a Dios, porque él es una parte muy fundamental en mi vida, es algo que yo he necesitado mucho para salir adelante, para superar muchas cosas, obstáculos, incluso personales, incluso de que, un ejemplo, ya no quiero ser así, yo me voy a refugiar en la palabra de Dios y vamos a salir adelante. Y con lo del jaripeo, eso a mí me ha ayudado a ser mejor persona. Solo lo digo porque se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, que es muy bueno orarle a Dios. Es muy bueno orarle a Dios cuando yo lo necesito todos los días, porque lo digo, porque hay unas personas que solo nos acordamos de él cuando nos va bien, sí. cuando nos va mal, sí, cuando lo necesitamos. Sí, sí. Entonces, a todos nos ha pasado, yo creo, ¿no? A mí también me pasó. Hubo un tiempo que llega ese tiempo que crees que ya no necesitas y te olvidas tantito y luego viene un jaroncito de orejas como, acuérdese. Entonces es cuando yo sí le he dicho, si yo un día pierdo el piso, no me dejes perder el piso, por favor. Recuérdame quién soy y de dónde vengo. Y ayúdame a encontrar mi camino a donde quiero llegar. Oye, pues yo siento que tienes un testimonio muy bueno. Ojalá en algún momento podamos platicar más tranquilos y nos platiques un poquito de tu experiencia con Dios, porque realmente se me hace muy importante. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí somos gente creyentes, ¿no? Y la verdad es que ojalá algún día por ahí nos regalaras esa de lo poquito que Dios te ha regalado para tu vida y tú lo platicas y tú lo cuentas. Sergio, ya última pregunta y nos vamos. Es importante tener una buena relación con tus jinetes. Yo escuché hace tiempo una entrevista también de una persona y decía, no, es que los jinetes son tus amigos, pero una vez estando en el ruedo ya no son tus amigos. ¿Tú sí crees que deba ser así o no deba ser así? No, yo en lo personal no. Yo en lo personal, mis muchachos son mis muchachos y yo los veo como de mi familia y estoy para apoyarlos y ellos saben que cuentan con mi apoyo. Ellos me apoyan a mí en mi trabajo también. Moviéndolo del ganado, hasta alazando toros, si ustedes ven, se meten al azar, andan ayudándome, pero yo creo que eso se gana, eso es recíproco, porque si tú los apoyas y tú los respetas, ellos te van a respetar y te van a apoyar. Entonces, yo no los veo como mis enemigos, claro que no. No, le quedas un toro, me da gusto, ahí te va tu billete y felicidades, viejón, me pongo contento. Ha habido ocasiones que sí me molesto con unos porque se tardan mucho en el cajón. No con todos, algún que otro ha pasado. Que se tardó mucho en el cajón y el toro estando bien puesto, pero no pasa de ahí. O sea, no pasa de ahí, pasó eso y se acabó. Y aparte, es parte de la adrenalina, me imagino, ¿no? La adrenalina que se maneja en el cajón. Pero no, de verlos como enemigos o como verlos como no amigos en ese momento, no. Para mí siguen siendo mis amigos y de verdad, créemelo, cuando yo me hinco a orarle a Dios en el jaripeo, cuando se viene la oración, yo le pido mucho a Dios que no salga lastimado ningún muchacho. Sí, hay una oración que me enseñaron desde chiquito y yo la rezo por todos siempre, que dice así: con el velo de la Santísima Trinidad seamos cubiertos para que no haya heridos ni muertos, ni presos ni cautivos, ni de nuestros enemigos seamos vencidos. Entonces yo sí la rezo, no quiero que nadie salga herido, quiero que todos salgamos bien, que ellos se vayan con sus familias bien, y yo como yo me voy a ir con la mía bien, y todos a gusto y el público satisfecho, créeme, soy el ganadero más feliz de la tierra. ¿Sabes qué? Esa oración mi mamá la reza. ¿De verdad? Te lo juro. A mí me la enseñó mi madre desde que tenía 3-4 años. Entonces nos poníamos a rezar el rosario mi mamá y yo, y ella me enseñó todas esas oraciones. Sergio. Chulada, viejo. De verdad es un placer aquí saludarte. Gracias. Espero que te vaya bien en tu cierre de hoy. Sigues trabajando en México, ¿verdad? Sí. Creo que ayer o hoy tenías también un compromiso allá. Sí, incluso tenemos, viene una fecha fuerte, la de la Monumental de Morelia, el día 10 de diciembre. Esa va a estar buena, primero Dios, va a estar buena y sí nos vamos a divertir, si Dios quiere, ahí en la Monumental de Morelia el día 10 de diciembre. Van a entrar 20 o 22 toros, no estoy seguro. Va Pancho Barraza, Gerardo Díaz y su jerarquía, en los sones La Llano Grande, de mi compa Layo, que le quiero mandar un saludo a mi compa Layo de La Llano Grande de Autlán, Jalisco, a los Reales, a mi compa Lalo, un saludote, Gerardo Díaz, mi amigazo, Gerardo Díaz, un abrazote viejo, ya sabes que te quiero mucho, y y Pancho Barraza. Pancho Barraza es de los pocos con los que yo no he convivido, pero nos saludamos, ¿verdad? Pero no hemos convivido. Pero vamos a hacer un equipo bonito ahí, si Dios quiere, sería para la gente de la Monumental de Morelia.
vamos a llevar los caballos, a Juan Pablo, al niño, a Arrendador, que baile los cuacos, e invitar a la gente de la Monumental de Morelia y Morelia y todos alrededores el 10 de diciembre, ahí nos vemos si Dios quiere. Nos vemos entonces, primeramente Dios, gracias por todo. Ya sabes, Sergio. Un abrazote fuerte a todos, no se les olvide, él es el alfa, el omega, el principio y el fin. La sangre de Dios tiene poder, gracias por todo. Gracias, señoras y señores, vamos a nombrarlos a cada uno de ustedes. Y yo quiero ruido, quiero que le peguen a las gradas, quiero que griten y chiflen porque son jinetes de diferentes partes de Estados Unidos. ¡Ay! De diferentes partes también de México. Ellos radican en Chicago, en Texas, en donde quieran. Aquí están para ustedes, hijos. El primero de la tarde, señoras y señores. Casillero número 3, mis amigos. El muchacho de la perla. Haciéndole los honores, Juanco Palillo. Número 4, Naranjo de Chila, Leiva de Nayarit, La Paz. Odian de los Nayaritas, ahí va su jinete. Ahí en Telemundo, en Univisión y por supuesto a través de la radio, el G63. Mis amigos, le monta este muchacho originario de San Mateo Hidalgo, le dicen el niño maravilla. ¡Fuerte el aplauso, hijo! Y así entra, papá. Señoras y señores, mandamos traer al payaso de choque. Venga, el amigo, el Salti de Durango. ¿Dónde está el Salti? Ya está aquí. Un aplauso fuerte también, que se lo merece. Y por ahí también tráiganse a la Carelli Ruiz. ¡Véngase, mijo! Es la chiva, la mascota de Rancho La Guaje. Ahí viene caminando, ahí viene, señoras y señores. ¡Los oigo muy callados! ¡El aplauso fuerte, fuerte, fuerte! Así está la cosa. Señoras y señores, mandamos traer al capitán de los Reyes de América, ¡Don Cristian Juan! Tus hijos vuelan. ¡Ay, mamá, cómo te quiere mi papá! ¡Fuerte el aplauso, muchachos! Ahora sí, mis amigos, mandamos traer al señorón que sea originario de allá, de Autlán, de la Grana, Jalisco, México. ¡Véngase, don Sergio Pelayo Junior! ¡Y tráigase al Junior, Junior viejo! ¡Y cómo señoras y señores, les tenemos una sorpresa muy grata, una sorpresa que don Sergio estuvo planeando para que ustedes disfrutaran de un buen jaripeo. Hoy vamos a mandar traer al señor de las oraciones bonitas desde allá. Y fuerte el aplauso porque de aquí se pela para México. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Un señor que viene trabajando en el jaripeo muchos y muchos años. Gusto y el placer de saludar, y con el gusto y el placer de ser mexicano igual que ustedes. ¡Viva México, cabrones! Y yo quiero escuchar a la gente de Jalisco. ¿Dónde están los de mi estado natal? Me gusta ser de donde soy, de vivir donde vivo y de hacer lo que hago. ¿Dónde están los de Morelos? En el nombre sea de Dios, muchachos, y los de Michoacán, ¡Mari! ¡Qué chulada! Don Sergio, ¿se acuerda que un día dije que íbamos a regresar a esta plaza porque solamente las bendiciones llegan de lo alto? Y hoy se siente la presencia. Usted es fanático. Y déjeme decirle que es un gran señor y un señorón que respeta las decisiones de Dios nuestro Señor. Toda esta gente vino a ver la jugada de Rancho La Guaje. Y si me equivoco, entonces no van a aplaudir. Pero si ellos son creyentes, igual que nosotros, y creen en un Dios todopoderoso, se ponen de pie y le regalamos el aplauso a Dios nuestro Señor. Porque de él es la gloria y las bendiciones vienen de lo alto. ¡Venga el aplauso! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Porque la sangre de Dios tiene poder. Señor Dios. Mi Señor Dios, la puerta está abierta. Ven.
esta tarde conmigo. No te puedo decir que es un favor especial, porque especial lo has hecho, Señor, desde el momento en que me diste la oportunidad de ser un jinete. Mírame aquí, Señor, estoy de rodillas implorándote por tantas cosas malas que yo he hecho y las cosas buenas que he dejado de hacer. Aquí está mi Dios y es el Dios de los jinetes. Es un Dios lleno de amor. Con las letras me lo dices todo, Señor. Divino, inmaculado, omnipotente y sabio, así eres. ¿Sabes dónde estoy? A veces es difícil buscarte porque el corazón del hombre es necio, Señor. Porque me diste un libre albedrío y me cuesta muchas veces pensar en ti cuando las cosas son tan fáciles. Y lo único que hiciste porque me hiciste a tu imagen y semejanza fue esconderme la felicidad, Señor. Y me la pusiste dentro de mí, la busco en las cosas banales. Pero tú estás en lo alto y me guías, Señor Dios. Aún recuerdo el momento cuando mi padre y mi madre me llevaron al jaripeo y con lágrimas en los ojos te pedí ser jinete. Esa noche, Señor, temblaba mi corazón. Mi madre me decía, Señor Dios, que lo peligroso era ser jinete, pero ella no sabía que mi corazón estaba exaltado, porque entonces me enseñaste a tener valor y valores. El valor, Señor, es para enfrentar al toro que me toca, así como tú enfrentaste el castigo que te hicieron cuando te llevaron a la cruz, Señor Dios. Me enseñaste que el hombre más fuerte no es el que carga más kilos. El hombre más fuerte es el que después de haber tenido una caída se sacó del polvo y sigue caminando de frente. Y los valores es para soportar cuando he sido criticado, aún pensando que los demás difieren de lo que yo hago. Pero lo que yo hago es en tu honor, Señor. Y aquí estoy. Dile a mi madre que se quedó con un rosario en las manos que voy a regresar a casa sano y salvo. Que tus manos están abiertas y en el momento en que yo esté a punto de bajar a las tinieblas, cerrarás tu mano y me llevarás a casa. Señor Dios, bendícenos a todos en esta tarde. Te lo pedimos porque las maravillas llegan de ti y son para ti y únicamente somos tus hijos. Somos tus hijos y somos jinetes. Amén, amén, amén. ¡Que vivas! Estaba un viejito.
sino el largo, ahí quedó para ustedes. Vamos a terminar con la música. Se llama mi cómplice, vamos a enviarles esto bonito. La tarde está tequilera, mi gente, para querida Salucita. Preparado física, mental y espiritualmente. Vámonos, allá está la estructura metálica, un ejemplar al cual usted tiene que lucir esta noche para que la gente sepa que en Jalisco hay charros y hay charros de abolengo. En el nombre sea de Dios y la Virgen de Guadalupe, muchachos, suéltenme una pirecua michoacana que suene bonito, chingao. Y aquí está listo el hombre. ¡Nos vamos a la cara! Allá está el equipo de la Cuaque. Y será el señor Sergio Pelayo. ¡Le regalan el aplauso! ¡Ay, era nomás, qué chulada! ¡Yo, Rancho La Guaje! Don Sergio, don Sergio, esa chingada cintura ni Shakira la tiene, verdad de Dios. ¿Cuántas mujeres que son casadas y tienen un marido que ya no aprieta dirían, fuera mi marido ese hombre? ¡Vámonos pues entonces, muchachos! ¡Nos vamos con música! Banda La Tracalosa, viene banda Corona del Rey, viene banda Los Sebastianes y también, bueno, va a haber un jaripeo con la furia de Mario García. Tempranito vamos a abrir las puertas, recuerden que el jueves es día festivo, así es que el miércoles 22 aquí nos estaremos esperando. ¡Échale mi banda, si la buen, suéltela! Vamos a ver, saludos.
Gracias, muchachos de Banda Siragüen, señoras y señores. De valor y destreza, con un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. ¡Y que reviento! Chiverías Morelos, saludos a la gente de Morelos, mijo. Ahí te va su jineta, pido lo nuestro, paisales, hago el de vuelta, le trabajo cintura, se va y se fue. No se siente como aún la gringa de Chiverías Morelos, saludos a la gente de Morelos, mijo. Ahí te va su jineta, pido lo nuestro, paisales, hago el de vuelta, le trabajo cintura, se va y se fue. Estamos a punto de cerrar la sexta gira internacional y toda esta gente que vino a ver un espectáculo, y yo le pregunto a la gente, si les está gustando, regálenle el aplauso al señor Sergio Pelayo y a Dios Nuestro Señor. ¡Y lo más, don Sergio! ¡Y lo más, don Sergio! Vámonos entonces, muchachos de la Siragüen. Su regla, que cuando la vida está en un mundo.
uno de los Anillo, Colima, México. Con 6, 7, 8, 9, 10. Don Sergio, saca el Blue Cheese, por favor. ¿Dónde está el Blue Cheese? ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos, hijo! Bueno, bueno. Regálamele unas palabras a Ivancillo, como siempre, don Sergio. Me da mucho gusto cuando usted habla de Ivancillo, de Manzanillo, de todos sus jinetes. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Hoy venimos a trabajar muy contentos, con mucho entusiasmo, igual pues con nostalgia porque se acaba la gira, una gira de 8 meses, gracias a Dios, bastante trabajo. Aquí con mi amigo Ivancillo, que es mi muchachón, que se vino conmigo desde el año 2018. Y tenemos muchas historias, Ivancillo y yo, juntos, la mera verdad, y yo estoy muy contento con Iván por todo lo que ha logrado aquí en Estados Unidos. Yo pienso que muchos de ustedes, los que nos siguen en las redes sociales, yo les he platicado todo lo que ha logrado mi Ivancillo, y es un muchacho del que yo les pongo de ejemplo a mis demás muchachos. Le digo, si Ivancillo puede y pudo, también ustedes pueden. Quiero felicitarte, Ivancillo, aquí delante de todos, lo he hecho muchas veces, y te sigo diciendo, estoy muy orgulloso de ti. Dios te bendiga siempre, a ti, a tus dos hermosas niñitas, a tu esposa, y que en todo lo que hagas sigas teniendo mucho éxito. Tú sabes que te quiero mucho, y lo único que quiero para ti es verte triunfar y que tengas éxito en todo lo que hagas. La sangre de Dios te me proteja siempre, mi viejo. Te aprecio como no tienes idea. La gente bonita sabe que la sangre de Dios tiene poder. Muchísimas gracias. No tengo ni palabras al ver tanto cariño, tanto apoyo de parte de ustedes. Gracias, muchísimas gracias. No se vaya, don Sergio, porque ¿qué crees? Aguántenme, Siragüen. Ahí. No se vaya, don Sergio. No se cumplió años, Ivancillo. Los dos son igual en fechas, en años diferentes. Y hoy festejar el cumpleaños de ellos con las mañanitas, que le toque la Siragüen y el aplauso de este público. ¡Felicidades! Con esta yo me despido, viejo, que me avienta las últimas dos tuyas, ¿va? El otro. ¿Qué te había dicho que ahorita Jalisco se gobierna? ¡Pelea! ¡Me pelea!
ustedes. Mi respeto del mundo, muchachos. Y con casco y sin casco siguen siendo lo mismo. De América y él quería montar esta noche y su sueño se hizo realidad. Se cayó, es cierto, pero ¿quién no tiene errores, muchachos? Y el que no lo quiera creer, lo bonito es reacomodar el camino y seguir adelante. Aquí está un hombre, regálenle el aplauso, chingado. Vámonos, sí, muchachos. Comentado, pero la gloria de Dios es divina y omnipotente.
Acapulco, Puebla. Saludotes, viejones, échenle ganas, no le aflojen y éxito en todo lo que hagan. De verdad, se los desea su amigo Sergio Pelaya Jr. La sangre de Dios tiene poder. Gracias. Mis amigos, les habla su amigo y servidor Sergio Pelaya Jr. de Rancho La Guaje. Gracias por seguirnos aquí en mi página de Rancho La Guaje Oficial de YouTube. No se te olvide activar tu campanita, síguenos en nuestro canal Rancho La Guaje Oficial. Gracias por tu apoyo, la sangre de Dios tiene poder.